Bienvenido a Alejandría, César. El rey Ptolomeo te espera. ¡Ave, César! ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Suficiente para reinar, César. 12 años. 12 años. Yo tengo edad suficiente para reinar. ¿Y tú eres? Soy Arsinoe, reina de Egipto. No según tu padre. Mi padre está muerto. Pero pagaba sus deudas a Roma, Arsinoe. César, ¿puedo explicarlo? ¿Quién es este hombre? Pocinus, el primer ministro del rey. Más tarde. ¿Dónde está tu hermana mayor? Cleopatra ha abandonado Egipto. Ya. ¿Tenéis nuestro dinero? Las intrigas de Cleopatra han empobrecido el país. Así que, lamentablemente, no podemos pagar nuestra deuda con Roma. No hay problema. Me la cobraré. Gran César. Déjale hablar. Si tú apoyas a Arsinoe como reina... Garantizaré la paz y la prosperidad de esta nación. César. ¿Dónde está vuestro ejército? En Pelusium. Oh. ¿Defendiendo a Egipto de Cleopatra? Debéis considerarla muy peligrosa. Me gustaría conocer a la que dice ser una diosa. Ven conmigo. ¿Quién eres tú? Soy Olimpos, el médico de la reina. Date prisa. Olimpos, esta mujer es una furcia. Habladurías, Mardian. Acércate. ¿Cómo te llamas? Yoshiba, majestad. Me han dicho que eres la cortesana más experta de Ascalón. Quiero que un hombre se enamore de mí. Entiendo. Pero eso no es fácil, majestad. ¿Hay algún arte especial para hacer el amor? Oh, sí. A los hombres les gusta que los toquen. Pero cada hombre es diferente. Este hombre es un conquistador. A un hombre así es fácil llevárselo a la cama. Lo difícil está en mantener su interés. Lo importante para atraerlo es hacerle creer que por mucho que le hayas dado, le queda mucho más por conquistar. Maravilloso, ¿no crees? Así es, César. Dicen que se puede ver su luz 30 millas mar adentro.
¿Qué hay del ejército de Ptolomeo? No se ha movido. Vigilan la frontera por si vuelve Cleopatra. ¿Cuántos hombres? 20.000. Si nos atacan, tendrán una ventaja de 5-1. Ave, César. Ay, no, Barbo. Hemos cargado 6 naves de grano. Bien, cubrirá la deuda de Ptolomeo al menos de momento. No quiero que el pueblo se muera de hambre. El ejército real usa la mayor parte del grano para su guerra contra Cleopatra. El resto está siendo saqueado. Tráeme al responsable del granero real. Poderoso César, tienes que creerme. No he sido yo el que ha robado el grano. Ejecutadle. ¡No! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡Puedo devolverlo! ¡Puedo! ¡Ha sido Pocinus! ¡Ha sido Pocinus! Pocinus, probablemente se lo esté vendiendo a nuestros enemigos. Qué pena no poder castrar a un eunuco. No se puede pasar. Así que espera aquí. ¿Qué ocurre? ¡Atrás! ¡Mardian! ¡Haz algo! ¡Eh! ¡Voy a morir! ¡Mardian! ¡Dejadme! Lo siento, César, pero este hombre dice traer un regalo para ti. Una alfombra muy hermosa. De la reina Cleopatra. ¿De Cleopatra? Dejadla por ahí. Pero deberías verla, César. Mañana. Majestad, mi señor. La reina Cleopatra insistió en que la desenrollara en tu presencia de inmediato. Bien, hazlo. ¿Cuántos hombres tenemos guardando el puerto? 2 centurias. Triplícalas. No podemos perder el control del puerto. Sitúalas aquí, aquí y aquí. Si nos atacan, el puerto es la única salida. Eres muy joven para ser una diosa. Mi madre es la diosa Isis. Cleopatra. César. ¿Y qué te ha traído ante César? Mi padre era un leal aliado de Roma. Y fue a mí a quien coronó antes de morir. Yo soy la verdadera reina de Egipto. Tu hermana no piensa lo mismo. ¿Vas a creer a Arsinoe? ¿Y Ptolomeo? Es muy joven. Y ella le manipula según le conviene. ¿Te interesa que todo vuelva a ser como antes? ¿Y por qué debería ayudarte a ti y no a ellos? Fue mi padre quien me legó el reino. Mi pueblo lo sabe. Me apoyará a mí. ¿El pueblo? Al pueblo le encantaría veros a ti y a todos los miembros de esta dinastía entre las fauces de los cocodrilos del Nilo. Estoy cansado. Y tú también debes estarlo. Deberías irte a la cama. ¿A dónde? Cuando se sepa que estoy en palacio, mi familia me hará matar. Aquí solo hay una cama segura para mí. La tuya. No creo que eso sea demasiado prudente. César no es famoso por su prudencia. Sino por su arrojo.
Esto no es necesario. No afectará a mi poder de decisión. Jamás toco a una mujer que no me desea. Tampoco lo harás esta noche. Estás temblando. ¿Tienes miedo de mí? No. No temo a nadie. Nunca habías hecho esto, ¿verdad? Soy Egipto. Y Egipto será tuyo. Solo por una noche. ¿Debemos tomar medidas para restaurar la confianza del pueblo en sus líderes o Egipto caerá en la anarquía? ¿Está claro? Desde luego. ¿Y qué mejor forma de traer la estabilidad que César proclame a Arsinoe y a Ptolomeo? ¿Qué está haciendo ella aquí? Vino a verme anoche. Mantuvimos una interesante conversación. Me sorprende que César tenga algo que hablar con el enemigo de Egipto. Vine para decirle la verdad. Que tú y Pocinus conspirasteis para deshaceros de mí. Envenenasteis la mente de nuestro hermano y lo pusisteis contra mí. ¿Piensas que fue así? ¿Ah? Eso no era necesario. Hasta un niño puede ver que eres una traidora intrigante. Fuiste tú la que traicionó a... ¡Silencio! Las dos. Tienes dos hermanas con mucho carácter. César, si me permitís... Joven Ptolomeo, mientras tu padre pagó sus tributos a Roma, Roma siempre respetó la soberanía de Egipto. Continuarás siendo el rey con tu hermana Cleopatra como reina. ¡Eso es absurdo! Más aún. He decidido que tú y Cleopatra os desposéis. Jamás. No me desposaré con un niño. Eres una princesa egipcia. De acuerdo con vuestras tradiciones, el incesto real entre hermano y hermana es perfectamente aceptable, por repugnante que pueda parecer en otras culturas. En este caso servirá a su fin y mantendrá la unidad de Egipto. ¡No me digas que te importa Egipto! Me importa mucho Egipto. Egipto es una fuente de grandes riquezas. Os aseguro que no permitiré que lo destruyáis con una guerra civil. ¿Y qué hay de mí? Te entregaré Chipre. Volverá a la casa de Ptolomeo. ¿Chipre? No es suficiente. César,
¿Podría preguntar? Ocinus, tus servicios al rey serán recompensados. Eso es todo. Reina Cleopatra, puedes quedarte. ¿Por qué me has hecho esto? Acabo de hacerte reina de Egipto. ¿Y debería darte las gracias? Entiéndelo. No hago esto por cortesía y desde luego tampoco por amor. Espero que impongas el orden en este país y pagues tus deudas con Roma. Simplemente estoy velando por el futuro de mis intereses. Cuanto antes salga de este nido de víboras, mejor. ¿Nido de víboras? Tú has hecho que lo sea. ¿Yo he hecho que lo sea? Sí. Tú, con tu codicia y tu arrogancia de romano, esquilmando a mi padre año tras año, obligándole a comprar la paz con Roma. Si yo hubiera estado en el poder, te habría respondido con la guerra. Entonces lo habrías perdido todo. Aprende a ser una reina. ¡Ya soy una reina! No, todavía no. No lo eres. Tienes que aprender a pensar como una reina. Estratégicamente. Empezarás por aceptar el gobernar a medias con Ptolomeo para que podamos desmovilizar su ejército. Amigos míos, vistamos las guirnaldas de la alegría y la celebración. Hoy el rey Ptolomeo y la reina Cleopatra han decidido vivir en armonía como marido y mujer y gobernar como uno solo. Una vez restaurada la paz y la amistad en la casa real, ya no es necesario blandir las armas. Es para mí un gran placer honrar en este día a nuestro más respetado amigo Pocinus, encomendándole la tarea de llevar esta gran noticia a Pelusium, desmovilizar al ejército real y traer a los soldados a casa en paz. Mi escolta personal te acompañará. En Pocinus. Si le envías a Pelusio, utilizará al ejército real para sus propios fines. Acompáñame. A veces es necesario ser el primero en atacar, Cleopatra. Está bien que lo hayas hecho. ¿No te repugna? ¿Cómo? Estas cosas no son desconocidas para mí. Empieza las negociaciones con los generales egipcios. Mándale su cabeza. No esperábamos verla. ¡Idiotas! ¿Por qué dejasteis pasar a Cleopatra? Alerta a tus naves y que pongan rumbo a Alejandría. Partiremos al amanecer. ¡Vamos! ¡César! ¿Qué ocurre? Perdóname, César. Arsinoe ha escapado y Ptolomeo también. Los dos han desaparecido. Han ido a Pelusium.
Reunirán al ejército para expulsarnos de Alejandría. Convoca a todos mis generales. Defenderemos este punto, este y este. Necesitaré más hombres. Los refuerzos tardarán días en... Tenemos que defender el puerto. De lo contrario, el enemigo destruirá nuestra flota. César, los egipcios marchan hacia aquí. Nos atacarán por tierra y por mar. La diferencia de número es demasiada. Si no resistimos, lo perderemos todo. Abandonad el puerto. Que entren en la ciudad. Tiene que haber otra salida. Si los egipcios ganan, perderás tu imperio. No tienes por qué librar esta batalla. Regresa a Roma, César. No tienes elección. No. Si luchamos dentro de los muros de la ciudad, podríamos ganar. Todas las calles conducen a la plaza del palacio. Destrúyelos ahí, César. Me has leído el pensamiento, Cleopatra. Siempre hay solución, Rufio. Nos enfrentaremos a ellos en las calles y cuando tenga la victoria en la palma de mi mano, los aplastaremos sin piedad. Compatriotas, ya lo hemos arriesgado todo otras veces y ganamos. Ahora elevaremos la apuesta. El premio es Egipto. Déjalos pasar. ¡Dejadlos pasar! ¡Que entren en la ciudad! ¡Jinetes!
esas llamas. Mi biblioteca está ardiendo. Tengo que hacer algo. No, Majestad. Sería peligroso. ¡Arquero! ¡Lanzad! La caballería rebelde ha pasado nuestras líneas. Debe ponerse a salvo, Majestad. ¡No, Majestad! Majestad, ¿estás herida? Perdóneme, pero no puedes abandonar el palacio. Tienes que ayudarme, Rufio. Nuestro mayor tesoro se quema. Siento lo de tu biblioteca. La mitad ha desaparecido. La mitad de todos nuestros conocimientos. Te quedará una cicatriz. No te preocupes. He perdido a 700 hombres hoy. Pero he obtenido mi mayor victoria. ¿Qué sabes de Arsinoe y Ptolomeo? Aún no los han encontrado. Pero no llegarán lejos. Entonces volverán a intentarlo. Ptolomeo ha muerto.
Ahora eres la única reina de Egipto. ¿Qué piensas hacer? Uniré todas las tierras y devolveré la prosperidad a mi país. Egipto pagará sus deudas a César generosamente. ¿Dónde está Arsinoe? La hemos hecho prisionera. ¿Y? Mataron a mi hermano. ¿Por qué no a ella? Vas a dejarla vivir, ¿no es cierto? Para utilizarla en mi contra. Arsinoe es muy valiosa para mí. ¡Es mía! No. ¿Dónde está? Lo siento, Majestad. Mis órdenes son no permitir la entrada a nadie. Soy la reina de Egipto y estás en mi palacio. Hazte a un lado. ¿Vas a matarme ahora? Todavía no. Dime, Arsinoe. ¿Lloras a nuestro pobre hermano? ¿Y tú? Era tu enemigo igual que yo. Lo volviste contra mí. Solo intentaba protegerle de ti. Harías cualquier cosa por conseguir el poder. Incluso convertirte en la concubina de César. No soy su concubina. Soy su conquistador. Le has entregado el reino de nuestro padre. Al que tú mataste. Eso es mentira. Intentaste envenenar su mente. Volverlo contra mí. Y al no hacerte caso, envenenaste su cuerpo. Tú le mataste. No es cierto. Yo le amaba. Tú no sabes lo que es el amor. Tú con tus celos, tu codicia y tus ansias de poder. Me das asco. Pero todo terminará esta noche. Si me matas, César se volverá contra ti. Verá lo que eres en realidad, una serpiente y una puta. ¿Crees que César te mantendrá en el trono de Egipto cuando se cansa de tenerte en su cama? ¿Eso crees, embaucadora? ¿Eso crees? Me has desobedecido. ¿Por qué? Tenía que hacerlo. Lo lleváis en la sangre. Hermanas que se matan, padres que matan a sus hijas. Y Roma es tan diferente. Tenía que hacerlo antes de que mi hijo viniera al mundo. Vuelvas a desobedecerme. ¡Prepar! ¡Prepar!
Me siento como en el paraíso. Gracias por traerme aquí. ¿Por qué te resistías a venir? Porque soy romano. Porque odio la ociosidad. Porque la sensualidad erótica es una especie de traición. Egipto está conquistando Roma, mi señor. Me da igual. ¿No te hago feliz? Sí. ¡No! Mira, esto es Egipto. Tu premio. Con el botín de Egipto podrás conquistar Oriente, el mundo entero. Olvidas que te leo el pensamiento. Lo haremos juntos. Egipto y Roma, el mayor imperio que el mundo ha conocido. César y Cleopatra. Una nueva dinastía. Me complace ver que tus ambiciones son muy discretas y proporcionadas, mi reina. ¿Tu reina? ¿Y tu esposa romana? ¿Qué pensará? No la he visto en los últimos años. ¿Ella te ha dado algún hijo? Una hija. Julia. Pero murió. Mire. Es maravillosa. Nadie sabe quién la construyó ni por qué. Es un misterio. Igual que tú. Ella protege las tumbas de los reyes. Las pirámides. Reyes olvidados a los que solo se les recuerda por sus tumbas. Mientras este dios de piedra se va convirtiendo en arena del desierto. ¡Qué fútil! Una ciudad para los muertos. Solo los dioses viven eternamente. Tengo que volver a Roma. No, quédate conmigo en Egipto. Cuando estoy contigo me siento perdido. Me has encantado, Cleopatra. Tengo que volver. No. No. Estoy decidido a conquistar y gobernar este mundo. A mi paso no dejaré ruinas, sino un nuevo orden mundial que cambiará el presente y marcará las leyes del futuro. El rey Farnaces ha ocupado nuestra provincia del Ponto. Todos los ciudadanos romanos fueron asesinados o castrados. ¿Qué más? Marco Antonio te envía un despacho urgente de Roma. Tus enemigos están poniendo al Senado en tu contra. Bruto en particular. ¿Qué es lo que dice ahora? Que has perdido el interés por los asuntos de Roma y prefieres vivir rodeado de lujos en Egipto. ¿Lujos? Tienes razón. ¿Y bien?
Estás embarazada. ¡Lo sabía! Recuerdo haberte dado algo para evitar que esto pasara. Puede que quisiera este niño. ¿Por qué? Oh, porque será de César. Él protegerá a su hijo y a Egipto con él. Jamás podrá proclamar su paternidad. Roma no tolerará que se mezcle la sangre de César con la de una reina africana. Ya ha hecho temblar los cimientos de Roma. Puede hacer lo que quiera, es un dios. Te conozco desde que naciste. Dime la verdad. ¿Esto es una estrategia? ¿O es que te has enamorado? No veo ninguna diferencia. ¿Cuándo se lo dirás? Te voy a dejar 3 legiones. Serán suficientes para mantener la paz. Protege a Cleopatra con tu vida. Que no le pase nada malo. Y asegúrate de que no perjudica a Roma. ¿Qué estás haciendo? Dejo esta vida de lujos. ¿Ahora? ¿Acaso me sugieres que espere? Tengo una guerra que librar. Recordarle al Senado romano quién es el que manda. Tengo que decirte algo importante. Vamos, dilo. Te necesito aquí. Egipto te necesita. Egipto tendrá que esperar. ¿Ya no quieres proteger tus intereses? Tengo que enfrentarme al hambre, revueltas, levantamientos. Tú eres la reina de Egipto. Eso te lo dejo a ti. Si me dejas ahora, perderás tu mejor y mayor provincia. Me perderás a mí. Cleopatra. Yo volveré muy pronto. Los dioses no son tan crueles, pero hay cosas que no deben aplazarse. Por un momento, tú y yo hemos estado solos en el mundo. Pero ese momento ha pasado. Roma me implora venganza para consolidar mi poder. Si te proteja. Todos sabemos lo que ha pasado en el Ponto. Territorios romanos invadidos. Legiones romanas aniquiladas. ¡Silencio! ¡Dejad que hable, Bruto! Mujeres y niños masacrados. ¿Y dónde está el poderoso César? Holgazaneando en Egipto con su reina extranjera. Su ausencia es no podemos un ultraje. ¡Protesta! ¡Protesta! Tu falta de respeto hacia César es tan vil como tus discursos sediciosos. ¿Cómo te atreves a acusar al hombre que conquistó la Galia? Que ha engrandecido a Roma más allá de nuestros sueños. Marco Antonio, en ningún momento he despreciado la ambición de César. Y tampoco has reconocido nunca su grandeza ni su compasión. Octavio, sé que amas a tu tío. Yo también amo a César, pero está olvidándose de Roma. Sí, sí, sí. Está perdiendo el tiempo en una inútil y desértica provincia. Yo no diría que Egipto es inútil. Es esencial para el Imperio Romano. Sí, César ha avergonzado a Roma con su comportamiento adúltero. Mentiras. Muchas gracias, Casio. ¡Mentiras!
Cuando César hace algo, es por una razón. Lo hace por Roma. Pero, Antonio, ¿cómo puedes ignorar su indiferencia cuando los de su propia sangre, verdaderos romanos, están siendo masacrados? ¿Y quién sofocará la insurrección en el fondo? ¿Quién vengará a Roma? No serás tú con tu retórica, Bruto. Lo hará César. Eso está muy bien, Antonio. Sí, le encontramos antes. Ya me has encontrado. ¿Decías algo, Bruto? ¡Senado! Bienvenido a Roma, mi señor. Este hombre rebanó el cuello a su hermano por una deuda de juego. Ejecutadlo. Este hombre estaba borracho y ahogó a sus cuatro hijos. ¿A sus propios hijos? Ejecutadlo. Te saludo, excelentísima reina. Traigo noticias para ti. Charmian, irás deprisa. Poned la mano. Ya tiene la fuerza de César. Rufio, espero que hayas mantenido tu promesa. Me desagradaría mucho que esto se supiera en Roma. Tu secreto está seguro conmigo, majestad. Traigo noticias de César. Es una copia de su informe al Senado. Martián ha reconquistado el Ponto. ¿También es de César? Es una invitación para que vayas a visitarle a Roma. Ni siquiera la ha firmado él, es de uno de sus escribas. Más bien, parece una orden. Quiere que esté presente cuando celebre su victoria. ¿Por qué no me ha escrito él mismo? Verás, tiene demasiadas cosas en la cabeza en este momento, majestad. Tal vez no era conveniente que... ¿No era conveniente? Tal vez no sea conveniente para mí abandonar ahora Egipto. Puedes decirle que declino su invitación. ¿Declina su invitación? Soy la reina de Egipto. Voy a donde yo quiero y solo cuando me place hacerlo. Puedes retirarte, Rufio. El siguiente caso. Este hombre atacó a un soldado romano para robar en un granero. Ejecutadlo. ¿Has dicho que atacó a un soldado romano? Sí. ¿Cómo te llamas? Gudarias. ¿Por qué ibas a robar mi trigo? ¿Aún no te has dado cuenta de que tu pueblo se muere de hambre? ¿Estás ciega? No me extraña que el pueblo te odie. Son tus hijos, pero no te preocupan. Solo les infundes miedo. Pero yo no te temo, reina Cleopatra. Eres libre. Perdona mi intromisión, majestad. Este hombre ha atacado a un soldado romano, por tanto, es problema de Roma. Entonces, ¿por qué me traen su sentencia de muerte para que yo la apruebe? Un gesto de cortesía. Tenía una causa para hacerlo. Liberadlo ahora mismo. El granero está lleno, ¿no es cierto? Se desborda, majestad. Está lleno y mi pueblo se muere de hambre. Está reservado para enviarlo a Roma, majestad. Oh.
mi padre y su deuda con César. Acabaré con esto ahora mismo. No, majestad, no. Déjalo, majestad. Vayámonos de aquí. Debes volver a palacio y esperarnos allí. Yo me encargaré de esto. ¿Esperar a qué? ¿A que haya otra guerra? No puedo protegerte entre tanta gente. Mi trigo pertenece a mi pueblo, no a los romanos. Vamos, cogedlo. Si lo cogemos, nos matarán. En el nombre del hijo que llevo dentro. Ningún romano tocará un solo grano hasta que el pueblo de Egipto se haya saciado. Rufio, retira a tus hombres. ¡Cogedlo! ¡Es vuestro! ¡Creedme, no soy vuestra enemiga! ¡Cogedlo! ¡Cleopatra! ¡Llamad a las parteras! ¡Isis! ¡Sí! ¡Respira, Linda! ¡Muy bien! ¡No! ¡Se empuja! ¡Eso es! ¡Empuja! ¡Muy bien! ¡Empuja, empuja! ¡Pronto pasará! ¡Empuja! ¡Ya está aquí, ya está aquí! ¡Empuja! ¡Bien! ¡Ya está aquí! ¡Muy bien, majestad! ¿Dónde está? Traédmelo. Es pequeño, pero fuerte. ¿Cómo le llamarás? Ptolomeo. ¿Qué? No puedes llamarlo así. No sin el permiso de César. Le llamaré como me parezca. Es una arriesgada fantasía. César no puede reconocerlo como su hijo y mucho menos proclamarle su heredero. Mi querida reina, no puedes retar al hombre más poderoso del mundo. Hay mucha gente ahí fuera. Todo Egipto. ¿Qué haces? Acabas de dar a luz. Mi pueblo necesita verme. Aquí. Está el príncipe de Egipto. Aquí está el hijo de César. Ptolomeo César. Iré en vuestro nombre a presentárselo a su padre. Iré en vuestro nombre a Roma.
César. Vuelvo enseguida. ¿Reina Cleopatra? ¿Alteza? Hola. ¿Quién eres tú? Soy Marco Antonio, ayudante de campo de César. Disculpa que no haya podido recibirte personalmente, pero hay asuntos delicados en Roma que debe atender. Me ha pedido que te transmita sus respetos y su afecto por tu real persona, especialmente su afecto. ¿Puedes esperar fuera, ayudante de campo? Pon al niño en una litera aparte. No dejes que le vea nadie. Vamos. ¿Qué te parece nuestro gran país? Aunque es difícil ver algo desde ahí dentro. El olor a pino llena el aire. Es tonificante. Yo venía a cazar aquí. ¿Qué significa exactamente ayudante de campo? Que sirvo a César. Tengo su confianza y su amistad. ¿Eres su sirviente? No, soy general de su ejército. César quiere que residas en su villa cuanto tiempo desees. ¿Dónde vive él con su esposa? En su otra casa, en la ciudad, junto al templo de Vesta, en el foro. Pero esta es su residencia preferida. Y es comprensible, mira qué vista. Maravillosa. Parece tan apacible. Tanto como una loba dormida. Ahora es un lugar peligroso, especialmente para César. No te comprendo. A medida que adquiere poder, se vuelve más vulnerable. Los romanos suelen desconfiar de los que se elevan sobre la mayoría. ¿Y tú? ¿También desconfías de él? ¿Yo? No, yo le amo. Es la grandeza en persona. Bien. Tengo que irme. Por favor, si necesitas cualquier cosa, házmelo saber. ¿Cuándo vendrá César a verme? Te ha preparado una recepción de bienvenida mañana en su casa, antes del desfile triunfal. Hasta entonces, Majestad. Se llama Ptolomeo César.
pero he acabado llamándole Cesario. ¿Es mío? Has tenido un hijo y no me lo has dicho. Pensé que ya no podía tenerlos. Es... Me veo reflejado en él. Se lo presentarás a Roma. No puedo presentarlo como mi hijo. Pero es tuyo. Eso me perjudicaría mucho. Tiene que ser un secreto entre nosotros. Prométemelo. Cleopatra. Tienes que prometérmelo. Por ahora. La reina de Egipto. Bienvenida a Roma, Alteza. Ya está mi casa. Todos aquí estábamos ansiosos por verte. Mi esposa... Calpurnia. Es un honor conocer a la esposa del gran César. El honor es para mí, majestad. Ya que mi esposo te tiene tanto aprecio, ¿cómo no voy a sentir yo lo mismo? Mi sobrino Cayo Octavio y su hermana Octavia. Ya conocerás a Octavio. Es el futuro de Roma. ¿Es cierto, Octavio? Es César el que ha decidido que sea el futuro de Roma. O su ruina. Mi más agrio crítico y mi querido amigo, Marco Bruto. Tengo conocimiento de que te expresas con notable libertad, Marco Bruto. En Egipto ya te habrían decapitado. Oh, son cosas de Bruto. Son cosas de Roma. Aquí no hay reyes, majestad. Todos los hombres son iguales. Y los que amamos la República queremos que siga siendo así. Le ha proporcionado un copioso botín a mi marido. No es ningún botín. Son regalos que he dado libremente a César. ¿Estás segura? Pues están mostrando como trofeos de guerra. ¡La reina de Egipto! ¿Qué están diciendo? Creo que están diciendo la puta del César, majestad. Eso fue realmente lo que más me sorprendió de la última campaña. Vamos, Bruto, escúchame. El problema es que nuestro calendario se basa en la luna y eso hace que el año sea impreciso. ¿No insinuarás que quieres cambiar el calendario, César? Solo quiero mejorarlo. ¿Quieres reordenar los días de nuestras vidas? Eso es prerrogativa de un dios. La reina de Egipto. El tiempo no necesita tu protección, Bruto.
Te saludo, reina Cleopatra. Y te agradezco que hayas vuelto. Tienes que disculpar a los romanos. Si esta reina le disgusta a los romanos, creo que debería volver a Egipto. Habéis disfrutado de vuestro botín de guerra. Ahora os mostraré el mayor tesoro de Egipto. Este es tu hijo, Ptolomeo César. Lo deposito a tus pies. Vamos, cógelo en tus brazos. Ese no es hijo de César. ¡No tienes ninguna prueba! César, no lo toques. Si lo haces, reconocerás que es tuyo. Este es mi hijo. Se llama Ptolomeo César. Ya tienes un rival, Octavio. Te subestimé, Cleopatra. ¿Cómo has podido hacerme esto? Me has puesto en evidencia en mi casa. ¿Entonces qué soy? ¿Tu concubina, la que cuida de tu hijo bastardo? Soy una reina y Cesáreo es tu heredero. Él es mi hijo. Octavio es mi heredero. Octavio no es sangre de tu sangre. Es romano. Debería volver a Egipto, donde mi hijo será poderoso y también dueño de su propio destino. Si se lo permiten. Nuestro hijo será dueño de su destino si Egipto se mantiene libre e independiente de Roma. Eso sí está en mi mano. Egipto es libre porque yo lo quiero. Y si tú eres reina, fue por mi voluntad. ¿Por qué me enamoré de ti? Dime cuánto me amas. Renunciaría a cualquier cosa antes que perderte. Aquí corréis peligro, tu hijo y tú. Enviaré a Marco Antonio para que os proteja. Es el único en quien puedo confiar. César. Sobrino. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Por la reina de Egipto y sus engaños para que reconocieras a ese niño. Es mi hijo, Octavio. César, Cleopatra te está utilizando para conseguir sus propósitos. Todos se dan cuenta menos tú. Y ahora ese niño... Tienes que hacer algo. ¿Hacer qué, Octavio? Deshacerte de él. Ese niño es una amenaza para ti. Mi hijo no es ninguna amenaza, Octavio, y tampoco para ti. Tú serás el heredero de Roma. Su vida está en Egipto. Pero si le tocas un pelo de la cabeza a mi hijo, acabaré contigo.
Perdónate. Intentaré tener más cuidado. Tienes un carácter dionisíaco. Algunas veces, Alteza. ¿Centinela? He vencido a muchos hombres en mi vida, pero debo decir que tu presencia me desarma. Envidio a César. Brindo por el afortunado César. Que te ha recibido como un don de los dioses. ¿Cuándo vendrá a verme? ¿Le has visto? ¿Qué pasa? Está bien. No ha sido Octavio. ¿Qué? Octavio es el heredero. Ha intentado matar a mi hijo. ¡Vete! ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? ¡Ave César! 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 La fama de César y su divina capacidad para vencer han trascendido la experiencia humana. Como ser absoluto y sobrehumano, reclamo un título por derecho propio. El de dictador vitalicio y semidios. Aplastaré la rebelión en Hispania. Consolidaré nuestras fronteras de Siria y África. Y rodearé el terreno como un anillo de hierro. Entonces, mis conciudadanos, el poder de Roma se volverá hacia Oriente para conquistar a nuestro mayor enemigo y obtener nuestro mayor trofeo. ¿Pero qué está diciendo? Partia. La gloria de Roma brillará con más fuerza que el sol. ¡Ave César! 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 Dictador vitalicio. Un rey. ¿Un rey? Oh, César, tienes que librarte de la mezquindad con la que piensan los romanos. Exige más, no menos. Haz que te honren como un dios. Ahora entiendo por qué te amo tanto. Voy a conseguir mi mayor trofeo. Partia. Pero necesito tu ayuda. Lo haremos juntos, Cleopatra. Tú y yo. Egipto y Roma como aliados, codo con codo. ¿Te atreves a compartir mi sueño? Siempre estaré dispuesta, César. Pero primero, repudia a Calpurnia. Despósate conmigo y proclama a Cesario tu heredero. No puedo hacer eso. Sería el fin de Roma. Pues que así sea. Cree algo nuevo, algo más grande. No. César es Roma.
Mis ambiciones son ilimitadas, Cleopatra. Pero son las ambiciones de un romano. Entonces nuestro sueño es falso. Debería volver a Egipto, donde soy una reina y una diosa por derecho propio. Y no simplemente tu concubina. No, te lo prohíbo. Debes quedarte conmigo. ¿Me lo prohíbes? ¿Me estás dando órdenes? No pretendía decir eso. Pienso que sería muy beneficioso para ambos. ¿En qué me beneficiaría a mí? ¡A Egipto! Si consigues conquistar Partia, yo seguiré siendo tu concubina y mi hijo seguirá siendo tu bastardo. Pero si fracasas, la ira de Partia caerá sobre mi pueblo. César no fracasará. ¿Dudas de mi palabra? Quiero oírte. ¡Respóndeme! ¿Por qué debería creer en tu palabra? ¿Seguirás vivo mañana? ¿Liberarás a mi país? ¿Nos desposaremos y serás un buen padre? ¿Evitarás que tu querido Octavio intente matar de nuevo a nuestro hijo? No hables en contra de Octavio. ¡Sí, lo haré! Hablo como madre. Me lo dice mi corazón. Mi hijo está en peligro. ¡Nuestro hijo! ¡El futuro de Roma! ¿Su futuro? Está en Egipto. Su destino es mucho más glorioso. Unirá dos mundos como tu heredero. No puede ser. Eso no ocurrirá. Entonces no eres nada para mí. ¡Nada! ¿Dónde vas? Vete a casa, reina Cleopatra. Vuelve a Egipto. Conquistaré Partia sin tu ayuda. El lugar más sagrado de Roma eleva una estatua a su concubina. Es indignante. ¡Qué arrogancia! Una pena. Antes era fuerte. Pero ahora se ha dejado llevar por la insidia y el placer. Tiene un hijo. A ti también te traicionará, Octavio. Ahora solo hace caso a Cleopatra. ¿Qué es lo que queréis de mí? Queremos que nos ayudes a acabar con él. Te lo pedimos por el bien de la República, Octavio. Por Roma. No puedo traicionar a César. Pero no me opondré a vosotros. Los dioses están preocupados. César. César. Marco Antonio, Fulvia requiere tu presencia de inmediato. ¿Qué desea? Vete. Bruto, lo siento, pero no puedo apoyar vuestra petición. Fulvia no está en casa hoy. Creo que te equivocas. No, no lo creo. Yo soy César. ¡Hacedlo!
César. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Aquí yace el cuerpo de César. Aquí yacen el corazón y el alma de Roma. Él soñó todo esto. Él construyó todo esto. Él conquistó todo esto. Romanos, romanos, hay quien dice que sus sueños eran demasiado vastos. Dicen que era arrogancia. Yo digo que era visión. No pudieron soportar su grandeza porque se sentían pequeños a su lado. Y esos hombres pequeños hicieron esto. Le arrancaron el corazón a Roma. Recordad lo que le hicieron a este hombre. Porque yo os juro, conciudadanos, que aunque sea con mi último aliento, yo vengaré su muerte. Vengaré a César. ¡Vengaré a Roma!
Marco Antonio. Déjame morir con honor. Antonio. Enhorabuena por tu victoria. Qué pena que estuvieras enfermo. ¿Habrá otras batallas? Estoy seguro. Casio ha muerto. Por su propia mano. Excelente. Ay, ha sido una dura y larga batalla. Pero César ha sido vengado. 3 años es mucho tiempo. Aún no hemos acabado. Bruto sigue vivo. Él también ha muerto por su propia mano. Tuvo una muerte respetable. ¿Por qué has hecho esto? Porque pienso llevar la cabeza del traidor a Roma y depositarla ante la estatua de César. César jamás profanó los cuerpos de sus enemigos. Él asesinó a César. Era un asesino. Y tú un carnicero. Octavio invadirá Egipto. Solo es cuestión de tiempo. Octavio está demasiado ocupado, Majestad. Ahora él y Marco Antonio gobiernan Roma a medias. ¿A ti qué te parece, Rufio? No los veo como aliados, Alteza. Habrá un enfrentamiento entre ellos. Y cuando llegue ese momento, ¿qué lado escogerás tú? ¿Cuánto tiempo puedo confiar en que protejas Egipto? Hasta la muerte, Majestad. Fue el deseo de César. No hay ninguna mención a Cesario en el testamento de César. Si él no puede protegernos, ¿quién garantizará nuestra independencia? Yo lo haré. Estoy construyendo barcos. Tendremos una gran flota para defender nuestras fronteras. Nos costará una fortuna, Majestad. Debemos mantener a Octavio alejado. Intentó matar a mi hijo una vez. Y volverá a hacerlo. ¿Qué estás diciendo? ¿Piensas declarar la guerra, Octavio? Pienso proteger a mi hijo. Tendremos la flota más poderosa conocida en el mundo. Quiero enseñarte algo maravilloso que hay en el cielo. Mira. ¿Eso es una estrella fugaz? No, mi amor. Ese es tu padre. Va a ocupar su lugar entre los dioses. Él velará por ti. Tu padre, el gran César. Las llamamos triremes. Tienen 3 órdenes de remos. No hay nave más poderosa conocida. ¿Se mueve con rapidez? Hay naves más rápidas, pero es la velocidad ante la fuerza. Son naves para combatir, no para huir.
Nada podrá contra ellas. ¿Cuántos barcos como este tenemos? Más de 200, Majestad. Bien. Estoy muy satisfecha. Esto arruinará a Egipto, y lo sabes. Prefiero un Egipto arruinado que conquistado. ¿Y qué vas a hacer con esta armada? ¿Crees honestamente que podrás enfrentarte al poder de Octavio? Puede que no a todo. La flota está lista. ¿Dónde está Marco Antonio? ¿Estaba en Tarso? Tarso. Está muy cerca. Tendré que traerle hasta aquí. Tengo que partir de inmediato. El futuro de Egipto depende de ello. Preparad la nave real para la guerra. ¿Para la guerra? Sí. Una guerra diferente. Bien. Nos estamos quedando sin provisiones. Y hace meses que no pagamos a la tropa. Siguen siendo fieles. Pero ¿cuánto durará esto? ¿Qué es eso? La reina de Egipto. ¿Quién si no? Bienvenido, Dionisos. Este es un inesperado placer. No has venido a Egipto a verme. ¿Tú no me invitaste? Lo he esperado 3 largos años. Estabas muy ocupado con tus guerras. Nunca estoy tan ocupado. ¿Deseas que nos retiremos? Claro. A cenar. Por supuesto. ¿Por qué has venido? Porque eras amigo de César. Porque eres mi amigo. Valientes caballeros, permitidme felicitaros por vuestro valor y lealtad. A Marco Antonio. Por Marco Antonio. Por la amistad entre Marco Antonio y Egipto. Como prueba de esta nueva amistad, te ofrezco este insignificante regalo. La reina. ¡Por la reina Cleopatra! ¿Celebramos nuestra amistad? Quiero celebrar la nueva alianza entre Marco Antonio y la reina de Egipto. Veo que eres muy generosa. ¿Por qué has hecho esto? Egipto es muy rico. Quiero compartir sus riquezas. ¿Intenta sobornarme? Yo no soborno, Antonio, yo ordeno. Si realmente quieres ser mi aliado... Ya soy tu aliado.
Pero quiero ser más que eso. Hablaremos mañana, cuando seas más dueño de ti mismo. Espera. Buenas noches. Espera. Mira, Antonio. Eres tú. ¿Por qué has montado esta farsa? ¿Cómo te atreves a entrar aquí? ¡Dejadnos! ¿Has venido solo para burlarte de mí? ¡Sal de mis aposentos! Toda la noche jugando conmigo y ahora me rechazas, ¿no me deseas? ¡No, no te deseo! ¿Entonces qué es lo que quieres? No importa lo que quiero, es lo que tú has de hacer. Podemos reinar sobre Egipto y Roma juntos, tú y yo, con mi hijo en el trono. ¡Es imposible! Si no lo hacemos, Octavio nos matará a los dos, ¡es que no lo ves! No, todo lo que veo es a una reina loca. Una hechicera obsesionada por el poder. Y yo solo veo a un vulgar soldado preso de la lujuria. Solo sabes obedecer y arrastrarte ante Octavio. Yo no me arrastro ante ningún hombre, ni ninguna mujer. Entonces sé fuerte, sé como César. Yo no soy César. No, no lo eres. ¿Sientes cómo late mi corazón? Yo estoy vivo. No soy ningún rey muerto, ni un recuerdo, soy yo, Marco Antonio. Estoy aquí y ahora. No soy tu presa, general. Vete de aquí. Me rindo. Tu cuerpo es tan diferente. ¿Del de César? Joven, con más cicatrices. Pensé que no volvería a conocer un cuerpo así jamás. Necesito estar más tiempo contigo. ¿Cuáles son las condiciones de mi rendición? Ven conmigo a Egipto. Allí el tiempo pasa más lento, exquisitamente lento. Entonces lo haré. Después de romper tu alianza con Octavio. ¿Tienes idea de lo que me pides? Sería la guerra civil. Dividiría a Roma. No puedo hacerlo. No volverás a verme entonces. Acepta mis condiciones. Acéptalas. No puedo hacerlo. No me pidas eso. Necesito una respuesta. No. No. No iré contra mi país. Entonces vuelve con tus superiores a Roma. Soldado.
Llegas tarde. No soy tan obsesivamente puntual como tú, Octavio. César, no Octavio. Ese título hay que ganárselo, Octavio. Hemos convocado esta reunión para dividir las provincias romanas entre vosotros dos como vicecónsules, por el bien de Roma. Lo último que deseamos es otra guerra civil. Yo no quiero la guerra, pero no acepto la arrogancia de un hombre que cree poder sustituir a César. César personalmente me declaró su heredero. Le engañaste para que creyera que lo merecías. ¡Silencio los dos! Habéis sido aliados en la guerra y esperamos que lo seáis también en la paz. Y que gobernéis el imperio en armonía. Mientras él se mantenga en su lado del mundo, yo me quedaré en el mío. Quiero las provincias de Oriente, incluido Egipto. Por supuesto. ¿Quién mejor para gobernar un país degenerado y lujurioso? Podría ser aceptable, pero me interesa Egipto. Si quieres evitar una guerra civil, te mantendrás alejado de Egipto. Quédate con lo demás. Tómalo o déjalo. Como quieras. Me quedaré en Hispania, las Galias y África. Está decidido. Oriente para Antonio, Occidente para Octavio. Quise decir el César. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende. Un pacto privado entre dos poderes puede ser muy frágil. Creo que nuestra alianza exige algo más. Una garantía personal. ¿Qué clase de garantía? Algo mucho más sólido. Tengo una hermana, Octavia. Tú no tienes esposa. Te convertirías en miembro de la familia. Nuestros intereses serían los mismos. Incluso te haré un regalo de boda. Las legiones romanas de las Galias. ¿Aceptas? Debéis convencerla de que olvide a Marco Antonio. Aún más, debe conocer lo de su matrimonio con Octavia. Majestad. Majestad. Por favor, despierta. Te destruyas a ti misma, recordando a Marco Antonio. ¡No nombréis a ese traidor! Soy yo. Y ahí, a la derecha. ¿Estás tú? Pero ese no se parece a mí. Bueno, no tiene por qué, cariño.
Todos los faraones tienen el mismo aspecto, porque nuestro linaje es inmutable y eterno. Perdonadme, no quería asustaros. Mis hermanos y yo os damos la bienvenida, hija de Isis, al Templo del Sol. ¿Qué os ha traído por aquí, diosa? Pensé que era hora de que mi hijo conociera a nuestros dioses. Y también busco respuestas sobre mí misma, sobre mi destino. Aquí las encontrarás. Ven conmigo. Sola, por favor. Aquí es donde tu padre, el Sol, viene cada mañana para tocar el obelisco sagrado y saludar el día. El Sol ha vuelto a renacer. Es la cobra sagrada diosa, tu protectora. Mata a los normales, pero otorga sus dones al morder a un ser inmortal como tú. Los colmillos de la cobra te llevarán junto a los dioses. Sí, 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 aquí estoy. ¿Dónde está mi flota? ¿Y mi ejército? ¡Que vengan los generales, los almirantes, los romanos nos atacan! Es Marco Antonio, majestad. Alejandría le ha tomado cariño a Marco Antonio. La reina más hermosa. El visitante más inesperado. Mis respetos, rey Ptolomeo César, señor de dos tierras. Este animalillo consiguió esconderse en mi nave. Pensé que quizá podría ser un buen compañero de juegos. Espero que os convirtáis en amigos. Gracias, general. ¿Por qué has venido? ¿Para cobrarnos impuestos o para robarnos trigo por la deuda de Egipto? ¿A inspeccionar tus conquistas? Para disfrutar de Egipto y entregarte un regalo. En persona. No vengo como conquistador de Egipto, sino a rendirme a sus encantos.
No siento nada por Octavia, solo lo hice para garantizar la paz. Eras mi amigo y te desposas con la hermana de mi peor enemigo. Había una razón, Octavio quería quedarse. El mayor soldado del mundo se ha convertido Cleopatra, en el mayor he tenido que pacificar Oriente para poder protegerte. Para proteger tus intereses. Octavio ha prometido no acercarse a Egipto. ¿Cómo puedes creerle? ¿Puedes escucharme un momento por todos los dioses? ¿Cómo has podido? Eres un... Olvida, Octavia. Me desposé por conveniencia. Pero ahora vivo para el amor. Cleopatra, hay un gran clamor en mi corazón. Mis ojos ven con claridad porque solo te ven a ti. Todo lo que podría desear, lo que podría atesorar, está aquí contigo. Me estoy entregando a ti, mi reina. Te pertenezco. Por favor, por favor. A los ojos de los dioses ya somos uno. Te pertenezco. Pertenezco a Egipto. Nunca estoy satisfecha. ¿Tú sientes lo mismo? Egipto. Jamás podría dejarte. Tenemos tanto que hacer juntos. Tanto que ver y explorar. Y conquistar. Estaba hablando de tu país. Quiero aprenderlo todo sobre él. Al detalle. No me había sentido tan viva desde... No hables del pasado. Tu vida está empezando. Ciudadanos de Alejandría, me presento ante vosotros con todo el poder de Roma. Y lo hago para declarar que la reina Cleopatra, viuda de Cayo Julio César, fue su única y legítima esposa. Y que su hijo, Ptolomeo César, es el verdadero, legítimo y único hijo del gran César. Ven aquí, joven César. Que tu pueblo te ve. Quiero que se sepa. En todo el mundo, que yo, Marco Antonio, renuncio a mi falso matrimonio romano y tomo por esposa a la reina Cleopatra. Y como prueba de esta gran unión, voy a regalar ahora al trono de Ptolomeo los territorios de Siria, hasta el límite de sus fronteras. No solo ha proclamado a ese egipcio bastardo heredero de Roma, sino que ha cedido las riquezas de Siria a un país extranjero. Líbrenme los dioses de decir que Marco Antonio no es un hombre honorable. Ahí está, sin embargo, en Egipto, revolcándose en el barro con la puta del Nilo, cegado por la lujuria, atrapado por la misma trampa que César. Por eso os digo, ciudadanos romanos, que Marco Antonio ha roto el pacto que nos unía. Y por el bien del imperio, yo, vicecónsul, debo hacer lo que la justicia romana me exige. Tiene razón. ¡Guerra! 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 ¡Declaro la guerra justa y sin cuartel a Marco Antonio y la reina Cleopatra!
generales. ¡Daos prisa! ¡Octavio! Generales Gracio y Cornelio, probad estos pasteles. No creo que abunden en las Galias. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a tomar el mando. Son hombres de Antonio. ¿Traes una carta de él? Antonio ya no es relevante para los destinos de Roma. Sus pensamientos son para Egipto y Cleopatra. No te entregaré las legiones de las Galias a menos que Antonio personalmente me lo ordene. Entonces morirás. ¡Estos hombres son leales a Marco Antonio! Sí, pero al que seguirán es a ti. ¡Antonio! ¡Cornelio! ¡No vengaré! ¡Detenedle! ¡Vamos, Intrasal! ¡Atácame! ¡Eso es muy bien! Es maravilloso con el niño. No debería extrañarte. ¿Él mismo es un niño? No deberías menospreciar a Marco Antonio en mi presencia. ¿Tan enamorada estás de él? ¿Tanto te ha nublado el juicio? Estoy enamorada, Olimpos. Pero mi mente está clara. Egipto le necesita. Necesitamos su fuerza. Todavía no has comprobado su fuerza. Solo su debilidad. No te comprendo. Tú sí eres fuerte, mi reina. Tanto como para dominar el mundo y ponerlo de rodillas. Pero Antonio solo te ambiciona a ti. Y eso le hace débil. Te equivocas, Olimpos. Antonio comparte mi visión. Y no es débil. Gracio. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces en Alejandría? Mi señor, Octavio se ha apoderado de las legiones de las Galias. ¿Y Cornelio? Muerto. Solo pretende provocarme. Octavio ha roto su compromiso. Mi señor, vuelve a Roma. Presenta tu reclamación ante el Senado. Golpear primero, eso fue lo que dijiste. ¿Una guerra civil? Romanos contra romanos, Antonio. Tienes que hablar con el Senado. Dominar el mundo antes de que te domine. No esperaremos a que Octavio venga por nosotros. ¡Iremos a buscarle! Flota, mi reina. Y allí está Octavio. Las fuerzas están equilibradas. Esto no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? No es un buen principio atacarles por mar. Si queremos derrotarlos, tenemos que hacerlo a la romana. Un ataque relámpago por tierra. Octavio nos ha cerrado la salida del Golfo, general. No tenemos elección. Tendremos que abrirnos paso. Pero, general, los peligros son demasiados. ¡El enemigo se aproxima, compatriotas! ¡Preparadas las legiones! Todo se decidirá aquí. Que los dioses nos favorezcan.
la nave de Marco Antonio. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Marco Antonio piensa que esto es una carga de caballería. Si es combate lo que quiere. Paciencia, paciencia. Dejémosle acercarse. Va demasiado rápido. Avanza demasiado. Se va a meter en una trampa. Atrás. ¡Atrás! Antonio, tenemos que encontrarle, capitán. Su nave se ha hundido, majestad. Puede que esté vivo. No ha podido sobrevivir a esto. Octavio estará buscándote, mi reina. No puedo dejarle, tengo que buscarle. Debes ponerte a salvo, mi reina. Por Egipto. Sacad las velas púrpuras. Izadlas antes de volver a Alejandría. ¿Velas de victoria? Ya me has oído. ¡Hacedlo! Como desees, Alteza. Es lo que deseo. Cubrid la proa de guirnaldas y los mástiles. Que los hombres se preparen para entonar cánticos de victoria al llegar a Alejandría. No consentiré que mi pueblo vea derrotado a su reina. ¡Rumbo a Alejandría!
se divisa el faro. Isis, madre mía, no me abandones ahora. No abandones a Egipto. ¡Ave Marco Antonio! ¡Ave Marco Antonio! ¡Ave Marco Antonio! ¡Vamos, general! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! Ya ha pasado todo. Se acabó. Tengo buenas noticias para ti. ¡Dejadnos! ¡Dejadnos! Creía que estabas muerto. Estoy muerto. No, no digas eso. Este lugar es como una tumba gigante. Si estás aquí el tiempo suficiente, acabas momificado. Me abandonaste. Me dijeron que habías muerto. ¿Qué querías que hiciera? Esta noche he visto algo que no podía creer. Todos celebraban la victoria. Tenía que ganar tiempo para que no cundiera el pánico para organizar las defensas. ¿Las defensas? ¿Qué defensas? Octavio nos ha derrotado, Cleopatra. A mí no me ha derrotado. Sigo gobernando Egipto. ¿Cómo? ¿Engañando a tu pueblo? ¿Cómo has podido hacerles creer que vencimos cuando hemos fracasado? Les venceremos, Antonio. Haremos que esa mentira se haga realidad. Me has humillado con tu vil hipocresía. ¿No me has humillado suficiente? ¡No grites! Tus hombres te oirán. ¿Mis hombres? ¿Qué hombres? El fondo del mar está alfombrado con los cuerpos de mis hombres. Todavía tienes cuatro legiones que te son leales. ¿Cuatro legiones? Has perdido las esperanzas. Puede que sí. César detuvo a todo un ejército con dos legiones. Yo no soy César. No soy un dios, ni soy un rey. ¡Soy un hombre! ¡Solo soy un hombre que ambicionó algo demasiado grande! ¿Dónde está ahora? Octavio ha tomado Pelusium. ¿Tan rápido? Dale esto a Rufio. Debe hacerlo llegar a Octavio. Pero estos son tus símbolos divinos. Mándaselos junto con esta carta. Le ofrezco mi abdicación si deja vivir a Cesario y le permite ocupar el trono de Egipto. ¿Por qué, majestad? ¿Realmente es necesario hacer esto? No queda otro remedio. Hemos de ganar tiempo. Vete ya. ¡Ya te cogeré! ¡No escaparás!
abajo. Bienvenida, diosa Afrodita. Bienvenida a la playa de Baco. Octavio ya está en Askelon. Askelon está a semanas de Alejandría. Ven a bailar con nosotros. Ven y ahuyenta a tus demonios. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir borracho? ¿Qué quieres que haga? ¿Tal vez que me dirija con mis cuatro legiones al campo de batalla para celebrar otra vez la victoria? Un verdadero rey no es un cobarde. No soy un cobarde, sino un loco exiliado que solo puede ocultarse en tu país. ¡Basta! ¡Basta, todos fuera! ¡Fuera! Hasta pronto. Confié en ti. Creí en ti. Creía en tu fuerza. ¿Acaso me equivoqué contigo? Te equivocaste contigo misma. Puede que esté en tu naturaleza ver victoria en la derrota, pero yo no soy así. Temo. Temo. No poder seguir viviendo. Debería haber muerto. Debería. Y mi espada. Yo tenía una espada. Debo morir, morir con honor. Mis hombres creyeron en mí. Tengo que morir. ¡Antonio, basta! Dame mi espada. Dame mi espada, debo morir con honor. Esto no es honor. Así es como quieres que te recuerden. Como un hombre que dejó de creer en sí mismo. ¡Levanta! ¡Levántate y lucha! ¡Sé un hombre! ¡Sé un hombre! ¿Quieres que sea un hombre? Escucha, Antonio. Mírame, mírame. Bien, vamos a luchar. Puedes decirle a tu reina, Rucio, que he recibido sus muestras de sumisión y me complacen. En cuanto a lo del perdón a su hijo, no puedo responderle de momento. ¿Por qué le sigues siendo leal? ¿También te ha hechizado? Cumplo órdenes de César. Él dijo... César está muerto. Ahora yo soy el César. Podría serme muy útil en Alejandría. Como quieras. Dile que antes de aceptar su oferta necesito un gesto de sinceridad. Dile que me entregue la cabeza de Marco Antonio. Puedes irte. Debes darle a Octavio lo que te pide. Y a cambio te recompensará generosamente. No. Debes hacerlo. Majestad, en nombre de Isis, por favor, no sacrifiques a tu país y a tu hijo. No por amor. Pero eso sería como arrancarme el corazón. Mejor, Marco Antonio. Que perder Egipto. Mejor eso que perder la vida de tu hijo. Toma la daga.
Quiero mostrarte una cosa. Ven. ¿Qué es esto? ¿Otro templo de la muerte? Es mi tumba, Antonio. Cuando muera, será sellada. Aquí yaceré. Pero no estaré encerrada. Trascenderé la carne, viajaré al otro mundo y volveré a este a mi antojo. Y ahí, mi dulce y noble rey, te he reservado un lugar para que viajes conmigo. Yaceré donde tú quieras, mi reina Cleopatra. Pero aún no aceptaré la muerte. Aún no. Esta noche he tenido un sueño. Ganaba una gran batalla en el desierto. Hasta el terreno estaba a parte. El ejército de Octavio marchaba por un terreno imposible, sin poder hacer que maniobraran sus legiones. Si le ataco y le ataco con dureza y rapidez, podría detener su avance. Morirá en el desierto. Eso es. Puede que al final hagamos realidad tu visión. Unir Oriente y Occidente en una nueva edad dorada de luz, amor y poder. Antonio. Deja que te acompañe con mis hombres. No. Eres aquí mi hombre de confianza. Protege a la reina. Con mi vida. No son más que ornamentos, pero no caerán en manos de Octavio. Majestad, ¿esta es la lista? Deberéis traerlo todo. Bien. ¿Dónde está Cesáreo? No lo he visto últimamente. ¿Por qué quieres saberlo? Por nada. Me preocupa su seguridad, es todo. Juré protegerle, igual que a ti, Majestad. Gracias, Rufio. Por tu lealtad. Suponía que solo eran 6 legiones. Marco Antonio, tenemos que retirarnos. ¿Has perdido el valor, general? No es una cuestión de valor. Estos son soldados romanos. No deberían tener que luchar contra sus compatriotas.
Pelearemos para ganar, comandante. ¡Pelearemos para ganar! De viaje. Un barco precioso te llevará hasta la India, una tierra de grandes maravillas. ¿Tú no vas a venir conmigo? No. Mamá tiene que quedarse aquí. ¿Acaso vas a morir? No. 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 Mamá, no quiero que muera. No quiero irme. ¿Qué ha pasado? Eran demasiados. Octavio viene hacia aquí. Tienes que irte, hijo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el futuro de Egipto. No quiero irme, mamá. No quiero irme. Estará a salvo conmigo. Él es Egipto. Es lo único que me ha importado siempre. Lo sé. Tiene que vivir por ti. ¡A las murallas! ¡Soldados romanos! ¡Listos para el combate! ¡Majestad! 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 ¿Está vivo Marco Antonio? No lo sé, majestad, pero debes abandonar la ciudad. El ejército de Octavio llegará en cualquier momento. ¡No! ¡Esperaré a mi rey! ¡Pero majestad! Aún quedan muchos documentos por destruir. ¡Vamos, vamos! ¿Has visto a Cesario? ¿Dónde está? ¿Habéis visto al niño? ¿Dónde está el niño? ¡Vamos, aparta!
¿Qué haces aquí? Tu reina te necesita ahí fuera. Y el pequeño. Gracias a Isis pudo salir de aquí. Vamos, dime dónde está. Eso ya me importa, está a salvo. Escúchame, Marian. Cesario corre un grave peligro. Tienes que decirme dónde encontrarle. Sí, pero prometí a la reina que... Soy el único que puede protegerte. Ha salido del país. ¿A dónde? ¿A Judea? ¿A Siria? No importa, lo encontraré. ¿Por qué haces esto? ¿Te vuelves contra tu reina? ¡Cleopatra no es mi reina, cerdo estúpido! ¡Yo solo respondo ante Roma! ¡Traidor! ¡Traidor! Diosa, diosa, toma. He traído esto del Templo del Sol, hija de Isis, para facilitar tu viaje. ¿Has matado al pequeño?
Reina Cleopatra. ¡Sal de ahí! ¡Ríndete ante mí! ¡Abre la puerta! ¿Está viva? No lo sé. Derribadla, César. Así que... Antonio se ha reunido con César. No. Está aquí conmigo. Coge las riquezas de Egipto y déjame morir en paz. Yo no deseo que mueras. He conquistado un gran país con una gran reina. Deseo pedirte que me acompañes a Roma. Para poder pasearme tras tu carro. El botín de Egipto, Octavio y su trofeo. Me gusta así. Yo no obedezco en la tierra a ningún rey, y menos a un simple mortal. Soy una diosa. Soy inmortal. Ah, sí, la hija de Isis. Tú y yo nos parecemos. Nos impulsa nuestra naturaleza. Queremos alcanzar nuestro destino. Pero yo he ganado, Cleopatra, y tú vendrás conmigo a Roma. Bien, iré contigo a Roma. Pero quiero algo a cambio. Lo que sea, puedo ser muy generoso. Deja que mi hijo reine en Egipto. No por el momento. Déjame honrar a Antonio con nuestros ritos fúnebres. Aquí, en mi templo. Luego te acompañaré como reina de Egipto y me inclinaré ante el poder de Roma. Muy bien. Necesitaré tiempo para prepararme. Tú tienes mi tiara y mi cetro. Puedes quedártelos. No me sirven para nada. Ya tengo lo que quiero. No dejes que se haga ningún daño. Dattevidan Shivatan. Dattevidan Shivatan.
Date vida, Shivatan. Date vida, Shivatan. Date vida, Shivatan. Date vida, Shivatan. ¿Por qué no estabas aquí para protegerme, Rufio? Lamento mucho que no fuera posible, Majestad. Necesitamos estar solas para orar, fuera de la vista de los romanos. Me temo que no podré permitírtelo. Ya deberías conocer nuestras costumbres. ¿No confías en mí? Yo he confiado en ti todos estos años. Ciudadanos de Alejandría. No tenéis nada que temer del César. Egipto y Roma siempre han sido buenos amigos. Magnífico, ¿verdad? ¡Queremos a la reina! ¡Con fuerza! Traedme la cesta. Deprisa. Majestad, déjanos acompañarte en tu viaje. Es un viaje demasiado largo para vosotras. Solo te tenemos a ti. Tú eres nuestra vida. Entonces iremos al otro mundo juntas. Vuestra reina acepta al César como amigo y soberano. ¿Qué es eso? Vamos. Volverá a renacer.
las aguas del Nilo. Del Nilo subirán y bajarán. Déjanos. Espera fuera. Has ganado, Cleopatra. Adiós, Egipto.